Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania ataca nuevamente el puente de Putin en Crimea. Ucrania ataca de nuevo el puente de Kerch, asestando un duro golpe a la logística meridional del ejército ruso. Moscú informó que dos drones marítimos de superficie ucranianos chocaron anoche contra el puente de Kerch, causando importantes daños que obligaron a suspender el tráfico rodado. Un matrimonio perdió la vida en el ataque y su hija sufrió heridas. Antes de continuar con esta información, no olvide dejar un comentario en este video. Estaremos al tanto de todo lo que comenten y un me gusta también. Muchísimas gracias. El portavoz del Servicio de Seguridad ucraniano anunció que los detalles de la operación se revelarán una vez que Kyiv salga victoriosa del conflicto. Mientras tanto, miles de turistas rusos se han quedado bloqueados a un lado u otro del puente. El tráfico ferroviario ya se ha restablecido y las autoridades impuestas por Moscú aseguran que trabajan para restablecer la circulación por carretera en una construcción faraónica impulsada por el propio Putin para unir Crimea con la Rusia continental. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia aboga por una estrategia económica integracionista entre los países miembros de la Unión Económica Euroasiática ante las presiones de Occidente. La Unión Económica Euroasiática debe convertirse en uno de los líderes en la formación de un nuevo mundo multipolar, tomar la iniciativa, ofrecer nuevos modelos antes y mejor que otros, tanto en las esferas de la economía, la educación y la ciencia, como en los ámbitos de las relaciones interestatales y humanas. Según el funcionario, el comercio mutuo de la Unión crece a un ritmo acelerado en relación con otros socios externos. Entre 2015 y 2022, el intercambio entre estos estados se duplicó, de 44.500 millones, pasó a unos 83.300 millones de dólares. Una de las ventajas competitivas de nuestra región es la seguridad energética. Nos proporcionamos completamente todos los recursos energéticos claves: gas, petróleo, productos derivados del petróleo y electricidad, y los comercializamos libres de impuestos dentro de la organización. Por su parte, el canciller ruso participó en la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con el propósito de fortalecer lazos políticos y diversificación del mercado. Defendemos constantemente el fortalecimiento de la arquitectura centrada en la ASEAN, que debe seguir siendo la base de la seguridad y el desarrollo sostenible de la región de Asia y el Pacífico. Sabemos que esto no gusta a todo el mundo, pero no nos guiamos por las preferencias de nadie, sino por los objetivos de paz y estabilidad en esta vasta zona. El gobierno ruso impulsa como parte de sus prioridades el desarrollo de industrias de alta tecnología hasta lograr una soberanía, seguridad energética y la convivencia en un mundo multipolar emergente. Hemos visto esa cumbre de la OTAN en el que Zelensky no ha conseguido una entrada, una invitación tan clara como quería, es verdad, su adhesión va a ser en un solo plazo. En la OTAN tiene el mayor apoyo de la historia que se da a la alianza a un país no aliado y se refuerza el mensaje de la OTAN, lo decía Biden, no se va a rendir, se refuerza los efectivos en la frontera. ¿Qué es lo que has visto más destacado? ¿Cuál es realmente la lectura de lo que se ha visto y lo que no se ha visto? Pues hemos asistido esta semana a una cumbre de la OTAN en la que al parecer el único que no sabía lo que iba a ocurrir era el propio Zelensky, ¿no? Que tenía todavía alguna esperanza de que se le abriera la puerta de la alianza a Ucrania, por lo menos con unos plazos concretos, ¿no? Algo que no se ha producido por un factor principal y otro secundario, pero poco conocido, ¿no? El elemento principal es que evidentemente incorporar el país a la OTAN implicaría poner en guerra a toda la Unión Europea por la activación del famoso artículo 5. Esto yo creo que ya hemos analizado esta cuestión notablemente, pero hay otro elemento del que no se quiere hablar y es la esperanza que tiene Polonia, no sé hasta qué punto fundada, de que al concluir la guerra podrá anexionarse una parte del territorio ucraniano, en concreto tres regiones del oeste de Ucrania, Leópolis, Ivano-Frankivsk y la mayor parte de Ternópil. Todas ellas suman aproximadamente una superficie de unos 50.000 kilómetros cuadrados. Los nacionalistas polacos no abandonan su viejo sueño de obtener esa parte occidental de Ucrania, que es una aspiración que viene de muy lejos, que tiene su origen en el final de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue el único país en quedar con las manos vacías tras finalizar la contienda.
Y no solo eso, sino que además incluso perdió territorio del este del país por el reparto de fronteras que se hizo precisamente en el Tratado de París de 1947, ¿no? Esto es una cuestión de la que no se quiere hablar públicamente. Es una piedra en el zapato porque supondría ir en contra del mensaje oficial de la OTAN, que además se ha manifestado en esta cumbre, que asegura la integridad territorial de la actual Ucrania. Entonces, claro, evidentemente, si Polonia aspira a conseguir una parte del territorio, si, como bien sabemos, porque lo han confirmado los propios papeles del Pentágono que se filtraron en Discord Leaks, que el escenario ucraniano para la postguerra plantea que las repúblicas del Donbass quedarían fuera de Ucrania, pues veremos que esa integridad territorial que se está defendiendo, pues a lo mejor no es tal, ¿no? Luego, en segundo lugar, me gustaría destacar la distancia que hay entre Zelensky y la Casa Blanca, que se expresó públicamente con esa declaración del presidente ucraniano en la que calificaba de inaudito y absurdo el hecho de que los países de la OTAN durante esta cumbre pues no fueran a establecer un plazo concreto, ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania a la alianza. Es verdad, como bien dice Seba, que se ha especificado que incluso cuando fuera a entrar lo podría hacer en un solo plazo. Esto ha molestado profundamente a la Casa Blanca, que le ha dado un tirón de orejas a Zelensky a través del Washington Post. Ese artículo iba dirigido exclusivamente a tirarle de las orejas al presidente ucraniano. Después se intentó limar asperezas con la entrevista personal con Biden, y aquí el que se enfadó fue Zelensky realmente, porque el presidente de Estados Unidos, solo hace falta ver las imágenes, se ríe abiertamente del ucraniano con esas bromas que él hace, pero está riéndose prácticamente de él y le muestra quién manda, ¿no? Y al final pues se ha decidido comprar la voluntad del régimen de Kiev con ese acuerdo del G7 con dinero y armas, que era la estrategia desde el principio de la contienda, o mejor dicho, desde antes, porque el ministro de Defensa británico, también es importante esto, Ben Wallace, ha confesado que su país, junto a Suecia, Canadá y Estados Unidos, ya llevaban tiempo construyendo ese ejército ucraniano y creando las bases de lo que luego ha sido pues la presencia de armamento occidental en Ucrania, ¿no? Un Ben Wallace ha criticado a Zelensky diciendo que deje ya de pedir recursos porque la alianza no es Amazon, en referencia a la visita que hizo el propio Wallace el año pasado a Kiev, en el que nada más llegar pues le entregaron una lista con el pedido de armamento, ¿no? Lo que sí parecen estar a gusto en este escenario son los franceses, que han mandado a Ucrania sus misiles de largo alcance. Algunas informaciones apuntaban que hoy ya estarían llegando al país. Esto ha sorprendido a muchos que no saben la razón de esta entrega, que a Ucrania se les han terminado los misiles Storm Shadow, que es los que les habían entregado los británicos. De hecho, los misiles franceses entregados son los Scalp, que son prácticamente una versión gala de los británicos y de los que se están deshaciendo aprovechando esta guerra, porque Estados Unidos estaba muy incómodo porque estos misiles hacían competencia a otros similares de Estados Unidos que quería precisamente colocar Estados Unidos a los franceses, ¿no? Esto es algo similar a lo que se está produciendo también en el caso de las bombas de racimo, que Estados Unidos está vendiendo a Kiev porque no tiene mercado en el que colocar este armamento, que está prohibido en más de 100 países y que se estaba ahí pudriendo los almacenes, ¿no? Y luego también, respecto a la entrada de Suecia en la OTAN, Turquía parece retirar su oposición a cambio de ese armamento, esos F-16, pero insiste en lo que avanzábamos el pasado lunes, en que se facilite su entrada en la Unión Europea, la de Turquía, no la de Ucrania, lo cual va a ser bastante complicado, no solo por el elemento geopolítico, sino también por el económico, porque los datos macro del país no permiten realizar el ingreso, sobre todo si nos fijamos en la inflación que ronda el 40%. Y luego ya mirando un poquito más a largo plazo, pues sí es muy preocupante ese posicionamiento contra China, que se sacan siempre de la manga en una cumbre de la OTAN, como si China estuviera realizando realmente actividades en el plano bélico. Parece que existe un interés, ¿no?, notable en situar a China en el foco, como diciendo lo de Rusia es el primer paso, pero en realidad lo que más nos interesa es China. A mí eso es lo que más miedo me da a medio plazo, porque yo creo que en el ámbito de la guerra de Ucrania, pues finalmente habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Lo llevo defendiendo desde hace muchos meses, el anterior participante en el programa también coincidía en este análisis. Vamos a intentar quedarnos con algo positivo, aunque lo que es cierto es que poco a poco cada vez hay más kilómetros de frontera que comparte Rusia con países de la OTAN, y eso evidentemente no es una buena noticia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.